Queridos vecinos, en esta nueva edición de tu revista, nuestra revista, que hemos denominado Miraflores en tu corazón, te estamos presentando algunas novedades muy interesantes. Abrimos la revista con la obra más importante en infraestructura vial de los últimos 50 años. Tú ya sabes a qué me refiero. Me refiero al puente mellizo del Villena Rey, un puente que hemos hecho en tiempo, que ha generado mucha funcionalidad, un tiempo que está sirviendo a los ciudadanos miraflorinos y que les está dando una mejor calidad de vida. Pero no solamente esa obra es una obra que presentamos en esta edición, sino también tenemos nosotros, por ejemplo, la iluminación de la Huaca Puyana. Una iluminación que se ha hecho con moderna luminaria LED y que busca darle a las personas que visitan la Huaca de manera nocturna una mejor posibilidad de tener tours de miércoles a domingo de 7 a 10 de la noche. Con esto integramos de mejor forma este patrimonio cultural que viene siendo reintegrado, que viene siendo trabajado durante 35 años por la Municipalidad de Miraflores, con distintos alcaldes, pero siempre todos poniendo el hombro para poderte dar a ti, vecino miraflorino, o no, que nos visitas acá, porque de repente eres de algún otro distrito, darte lo mejor, darte la posibilidad de que conozcas todos nuestros espacios. Esta es una revista muy interesante también porque no solamente está el rostro urbano presente, sino el rostro humano. Hay una serie de entrevistas y de historias que tienen que ver con aquello. Te invito a que las sigas, te invito a que conozcas algunos casos emblemáticos, como por ejemplo el de los serenos que salvaron la vida de una persona que durante el proceso final de construcción del puente mellizo quiso tomar una decisión equivocada. Pero dos serenos valerosos, dos serenos que nos cuidan, que están en las calles, que son el orgullo de los miraflorinos, tuvieron una acción más que meritoria para poder salvarle la vida a esta persona. Y así como esto, tenemos también temas que están relacionados con aspectos ambientales y algunos otros temas que yo te invito a que tú descubras en esta nueva edición, que realmente está muy buena y que se ha hecho con ese cariño que siempre le hemos puesto a las cosas. Ese cariño de verdad, de hacer las cosas para darle mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos miraflorinos y a aquellos que no siendo miraflorinos que también nos visitan aquí a nuestro querido distrito. Espero que disfrutes la revista y que seas también crítico y que nos puedas dar tus aportes o tus ideas para mejorar cada día más. Muchísimas gracias.